mira con quién estoy. Hablando de criar y malcriar, mira lo que es esta. Ay, hola, hola. Primero los perros, saludamos en este programa. Hola Tango, hola Coco y hola. Toretto. ¡Toretto! ¡Ay, cómo me gustó Toretto! Hola Toretto. Te mordí un poco, Toretto, te mordí yo. Hola Adriana Vicignaro, bienvenida, muy bien, la tenemos acá en casa. Hola Eduardo, papá de Coco, bienvenido, todo bien. Bueno, son perros. Son perros. Ay, Dios mío, son los más lindos que hay. Tango, Tango, papá, hola Tango, ¿cómo estás, hijo? Hola, ¿todo bien, hijito? A vos te seguimos en las exposiciones, sos campeón, mi amor. Bueno, empecemos por el principio. La señora Adriana Vicignano es la creadora de esta raza fabulosa, fantástica, que ahora vamos a conocer. Y todos son campeones. Ah, es así, es así. Ustedes dirán, qué exagerada. No, 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 no. El criadero Criarcam, así se dice. Criarcam. Es reconocido, te voy a decir mundialmente, por estos Golden. ¿Vos viste lo que son? Estamos hablando de la raza Golden Retriever. Sí, bueno, a ver, Adriana, contanos un poco por qué esta raza, qué característica tiene y, bueno, de tu criadero, por supuesto. Bueno, hola. Hola, sí, no la dejamos hablar, ¿viste? Hola a todos. Ya está. Bueno, muchas gracias por la invitación y hablamos un poquito de lo que es la raza Golden Retriever. Golden Retriever es una raza totalmente muy, muy compañera para todo tipo de trabajo. Ajá. Ya sea acuático, terrestre, para gentes lisiadas, para chicos con problemas, todo, se adapta para todo tipo de familia. Niños, especialmente, son muy hiperjuguetones. Claro. Pero compañeros, lo que tienen que hay que saber desarrollar bien lo que significa la raza. Tiene muy lindo potencial. Ajá. Pero muchos no lo conocen. Mira. Piensan que es solamente un pelo de perro de pelo largo, que solo larga pelo y ensucia. No, es un perro de pelo largo porque tiene pelo largo por una característica especial, por el agua. Claro, porque retriever quiere decir que son perros de casa, pero que te traen cobradores de pieza, exacto. Y el pelo, su manto, es especial para el agua. O sea, no hay que pelarlo, no, no hay que hacer nada. No se pela. No se el pela. No se pela, se mantiene. Bien. Se mantiene, cada 15 días se da un baño, se mantiene. Estos perros están, él está sin peluquear. Claro, es natural, son así. Y bueno, la característica de tu criadero, lo voy a decir yo porque ella no lo va a decir, es esto, que son peluches vivos, ¿entendés? Si vos ves por ahí en la calle otro Golden, vas a ver que son lindos, por supuesto, son perritos, pero la característica de este criadero en general es el pelaje que tienen. Es el pelaje, son y impecables. Aparte es la raza. El carácter. Tiene dos tipos de raza, el europeo y el americano. Ah, ¿y estos cuáles son? Estos son los americanos, porque son de hocico ancho, cabeza ancha, cuerpo más corto y patas más anchas. Ah, mira. El europeo es mucho más largo, el hocico es más fino, sí. Y las patas son más finas. Ah, mira. Tiene una altura bastante. Son más altos. O sea, de la cruz, 51-56, puede ser el europeo y un poquito más, el americano. Y en peso llegan a pesar 37 kilos. Mira, Más no, porque ya sería una obesidad. Una obeso. Que estamos haciendo. Sí, sí, sí. ¿Y Tango, por qué es campeón tantas veces? ¿Qué Tango, lo caracteriza él? Y Tango por su estructura y belleza. Él, sí. Lo que es estructura. Es el ideal del Golden. Tendrían que ser todos como Tango. Sí, no todos. Algunos eligen, no todos los países también eligen. Ajá. Igual. Argentina es una forma y afuera vienen otra. Claro. Por ahí afuera ven más el distinto color de pelaje porque tenemos sí. Ese tipo de pelos. Te iba a preguntar, el ¿esto color porque dorado, es cachorro? Este es un pelo de cachorro. Todavía claro. Tenemos pelusa acá. Ah, es dorado, mira. Pero su color se va a distinguir en las orejas. Ah, ese va a ser el color este original, va a ser su color original. Como el de Coco. El de Coco va a ser un color original, lo mismo de la oreja. La oreja es la que caracteriza el color final que va a tener el pelaje. Ah, mirá, aprendimos algo, ¿viste? Sí, para entonces ver cómo va a ser el cachorro, le tenés que mirar la oreja y saber. Ese va a ser el color predominante. Claro, porque acá está más blanquito. Él, por ejemplo, ahí se ahoga con sus pelos.
Ya está. Ya está. Ya pasa. Tango, ya pasa. Pobre tango, pobre. Tienen calor acá sí, también. Sí, tienen calor. Escuchame. ¿Y esto cuántos meses tiene? Él tiene 3 meses, 25 días. ¿Querés dejarlo que vaya a tomar agua allá con Fabián? Sí. Anda, tango. Anda. Ya está. Ya está. Bueno. No, ve. Igual ya está, ¿eh? Sí. Ya se le pasó. No hay problemas. ¿Querés llevar? No, quédate. Quédate vos también. Ya se conoce todos. Tango es el famoso, mirá. Hola, Tango. Los conoce Tango. A todos. Conoce a todos porque nosotros vamos a las exposiciones de Federación, aparte Federación Cinológica Argentina y bueno. No solo exposición, él también está en lo que es en la comisión de deportes acuáticos con claro, Hernán Sánchez Correa. También. Él hace salto de muelle para empezar a hacer rescate. Es un perro rescatista. Rescatista. También. Cumple varias funciones. Claro, Y aparte es el mimoso. Y además verás, es un rescatista del alma, digamos la verdad, porque tienen un carácter. Es se cambia amor, la vida, es tener un goldencito en casa. Bueno, un goldencito y un caponito, porque... También, vamos, también otro tenemos. Día, otro también día tenemos. Vamos a hablar de Capo Capone, que ella es la abuela, el bulldog francés nuestro, que bueno, no voy a hablar mucho porque ella me reta porque lo maleduco. Estos están todos bien criados, ¿ves? Después vienen a todos casa. Todos están bien criados. Mira cómo todos. Juega. ¿Cuántos meses tiene, me dijiste? 3 meses y 25 días. ¿Tres meses? Sí. Ay, papá, mira qué grande que sos, hijo. 3 meses. ¿Y este se va a alguna familia no, o se queda este en casa? Este es de la casa. Este es de la casa. Se queda en la casa. Y bueno, Coco está feliz Coco, en su nueva familia, hace poquito que está. Sí, él es el nuevo integrante de la familia. Sí, es el nuevo integrante, ahí están ya todos atrás de cámara. Instagram también. Toda la familia atrás de cámara estaban esperándolo desde antes de nacer. Sí, la verdad, pero él siguió los pasos desde la panza. Porque nos preguntó, ¿algún Golden? Y dijimos, no, el Golden te vamos a recomendar, tenés que esperar. Porque Adriana va a tener goldencitos dentro de poco. Y así fue. Así fue. Así que así desde fue, antes así de que fueran gestados. Sí, sí. Desde octubre, pero... Desde octubre del año pasado que estábamos. Esperá que se ponga el celo la perra. Hay que esperar, hay que ver y todo. Y acá está Coco, acá está. Se hizo realidad. Así Coco que... es hijo de Tango. Es hijo de Tango. Hijo de Tango. Él no, él es ¿él hijo no? de Bruma. Ah, bueno, pero estamos hablando de palabras mayores. Sí. Acá, él bueno, es hijo de... Adriana, ¿cómo la gente encuentra tu criadero? Estamos viendo las fotos de apoyo atrás. No sé, yo los quiero llevar a todos. Todos son porque hijos. Mirá lo que esos son hijos todos de Tango, hermanos de Coco. Esos son hermanos de Coco todos, y está Coco también y está por Coco ahí. También. Están algunas fotos Coco. Es que Coco tiene que estar en todos lados porque yo estuvo en todos lados con tiene sus videitos, con todos. Así que bueno, escuchame una cosa, decinos cómo te ubica la gente. Bueno, en Facebook como Adriana Viciniano o en Instagram Kiarcan Argentina. Bien, ¿tenemos algún evento cercano, alguna expo estamos próxima? Estamos preparando para los que quieran incorporarse, para ver cómo desarrollar a los perros, saber si anda bien en agua, para saber obediencia, en el peaje Jackson. Sí. Con la comisión de deportes acuáticos y con Hernán Sánchez Correa. Bien, ahí ellos hay una cantera y ahí practican. Me hace querer a jugar. Y se anda, mamita. Sí, anda. Ellos eternamente juguetones. Ahí está. Escúchame. Ahí va con el papá. Escúchame, ahí cualquiera de ellos, todos pueden ir a ser perros rescatistas. Todo el que quiera ir está invitado. Se va a preparar un lindo momento para. ¿Cuándo es? Estamos organizando dentro de 2 semanas, calculamos que tendremos fecha. Ah, bueno, fecha. Después nos dicen la fecha y acá les pasamos, porque puede ir cualquier perro de cualquier raza, Sí, pueden ir a practicar, probar y ver. Y se le pone los chalecos salvavidas. Siempre, ustedes lo vieron en el primer programa de Trotamundo, estuvieron acá los perros rescatistas con Soscan Argentina, y estuvieron todos acá, con todos sus chalecos y estuvo también la hermana de Capone, Gitana. Sí. Y también estuvieron todos los perros hermosos que crían toda la gente, la verdad, de la federación es impecable. Es impecable, la verdad que sí. Todos tienen papeles, todos están tienen inscriptos, papeles, todos están todos chipeados, están todos inscriptos y reconocidos. Y reconocidos. Confederación Internacional. O sea, eso es lo mejor de lo mejor es lo tenés mejor. Acá. ¿Eh? Sí. Así que bueno, si vos querés un perro...
que tenga todos los papeles al día, que esté todo perfecto y acá está. Y con los certificados, y conocer siempre con, atrás, exacto, de salud. Los padres de salud. ¿Y quiénes son sus padres? Siempre, y no truchar ADN y nada de esas cosas raras. Nada. Bueno, Adriana, yo feliz de tenerte acá. Sabes que no, en el corazón tenemos a un perro que compartimos, que también fue papá. Así que bueno, Tango, vení que ahora voy a mandar la tanda para... Mandando la tanda que yo ahora vuelvo, ¿sabes? Me voy a sacar el micrófono y me tiro ahí un ratito. No te vayas, ya volvemos. Gracias, ¿eh? Una aplauso. ¡Ah, de Ofre! Dame los regalos de Ofre, Rosy. Dame, dame. Pues a ver, me olvido de tener regalos. Acá la Laboratorios Ofre, tenemos acá... Mira, acá me trajo Rosy. Hoy lo tenemos de asistente porque Marcelita está enferma y la otra productora. Muchas y no gracias. Acá tenemos, mira, Laboratorio Ospre, para Coco también hay. Gracias. Y la revista Mundo Mascota, por supuesto, la mejor revista para los dos. Ahora sí, vamos a la tanda, pon el agua para el mate y no te vayas, ya volvemos.